Buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a entrar un ratito nomás. Depende a ver quién está ahí. Hola, Amy Martínez. ¿Cómo están? Vamos a ver con quién vamos a platicar hoy. Una, dos, tres. Ya es tarde, pero digo un ratito, vamos a platicar. A ver, ¿cómo les va? Beba Cárdenas, hola. Es que veo que me estaban escribiendo y yo no, yo pensé que ya no iba a entrar ahora, pero bueno, un ratito, ¿no? Hablemos un poquito del Sidur, de las oraciones. Hola, Debbie Ortiz, hola. Si quieren, platicamos del Sidur un poco. Hay unas oraciones que se hacen mañana en la noche. No sé si ustedes las hacen. Son de la luna, cuando la luna está llena. Entonces, puedo decirles un poco de eso, porque mañana en la noche se hace. Se debe hacer el 14 de cada mes hebreo. Bendiciones sobre la luna, sí. No es como Rosh Chodesh, pero es de la luna. Ahí está gente, no sé si van a poder. Estoy hablando aquí en un video, si no van a salir ustedes. Van a salir hablando. Pues sí, no, ok, está en la página 197 de El Sidur Azul. Los que tienen este Sidur Azul, está la página 197 donde dice las bendiciones de la luna. Ese Sidur es el que está en la página de Lea. Es el azul, el del hombre. Pero es muy... Ese Sidur tiene muchas... ¿Quién me está hablando? Tiene muchos códigos. Ya, entonces podemos hablar de eso. Un ratito. Nada más. Porque ya es tarde, ¿ves? A ver. Las que puedan, las que no, pues otro día hablamos. Ay. Ok, quiero ver, para ver qué me están diciendo. Ok, esperando. Abigail, tarde, ¿verdad? Yo pensé que ya no iba a entrar, pero bueno, un ratito dije ahorita. A ver, te estaba poniendo una tacha por gaja. ¿Cómo hace una tacha? ¿Qué es eso? Un mensaje, hermana Leti Kruger. Una hermana me estaba diciendo que su niño tenía diarrea, no sé si por 3 días, y vomitó y no hallaba cómo parárselo. So yo digo, bueno, no sé qué problema tenga de salud tu niño, pero algo generalizado que podemos hacer, yo pienso, porque si esas oraciones nos pueden servir para muchas cosas, entonces, ¿por qué no usarlas, no? So yo le dije, ok, la oración que habla del estómago, que le das gracias al Eterno que funciona a tus orificios, la que está en el baño, Asher Yatzar, esa. Yo le digo, ¿esa? ¿Puedes recitar esa? Así nomás, como algo general, lo siento, ¿no? Recita esa, le digo, ¿y qué podemos hacer? Su estómago está enfermo, está con vómito y diarrea, o sea, declaremos como firmeza en su sistema del estómago, pues, bien. Ajá, en su sistema, ¿cómo te digo? Ok, que está firme, pues, porque está enfermo, o está débil, y lo vamos a fortalecer. Entonces yo dije, ok, una cucharada de aceite de oliva con un chin de sal, ¿verdad? Y luego le recitas esa oración, le digo yo, ¿verdad? Yo pensé, esas cosas que así uno arma en tu cabeza después de ya que has aprendido cosas, ¿no? A ver, solo para que tengan ese ejemplo, ¿ya? Esa es la Asher Yatzar, que está en las oraciones de la mañana. Todas han visto ese libro que yo lo puse ahí, ¿no? Entonces es bueno que lo usen, porque conforme más lo vas haciendo, te vas acostumbrando y es como que lo aplicas mejor a tu vida, pues. Ok, el Asher Yatzar está en el principio. Maribel Pérez, ¿cada cuándo? ¿Cada cuándo qué?
El Salmo 19, el Salmo... Ok, no estoy. Ya voy a ver eso, solo les voy a decir esto, ¿ok? Ay, pues qué cosa que no la encuentro. Es que está después de la mañana. Es la oración en la mañana cuando sales del baño que se llama Asher Yatzar, donde das gracias por tus orificios, porque tus orificios están trabajando bien. Porque no está donde están las bendiciones. Mira que se lo acabo de mandar. En un ratito se me perdió. Porque en la mañana, ok, primero haces el Modeaní, ¿verdad? Ok, el Modeaní es nomás abre los ojos. Les puse una foto de un código que hay de cada, las iniciales de Modeaní Lefaneja, las primeras de cada palabra, son 12 letras que se ponen en el techo así para cuando tú abres los ojos, las miras y dices Modeaní Lefaneja. Esa te la tienes que aprender de memoria, ¿no? Melehai Bekayam, Shehegesar Tavi, Mishvati Behemla Rabayim Munateja. Ese es el Modeaní, ¿verdad? So, dices el Modeaní y miras esas letras, ¿no? So, luego, el de lavado de las manos. Aquí está, ya, lo que pasa es que no tiene título. Aquí lo tengo. Mira lo que dice. Dice, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que ha creado al ser humano con sabiduría y ha formado en su cuerpo orificios y cavidades. Revelado y sabido es delante de tu trono de gloria, que si uno de esos se obstruyese o se abriese, no sería posible existir ni una sola hora. Bendito eres tu eterno que cura a todas las criaturas y actúa maravillosamente. Ok, esa es cuando tú le das gracias por ir al baño, ¿verdad? Entonces yo le dije a ella, agarra esa oración, aceite de oliva, porque vas a usar un remedio que sea natural, ¿verdad? Entonces, aceite de oliva, un poquito de sal, que le es como firmeza, ¿no? Y la sal es como decir perpetuamente, ¿no? Recita la oración y se la das al bebé. Yo pensé, ¿verdad? Yo lo estoy armando en mi mente ya después de que tú sabes las oraciones, los símbolos. Entonces tú tienes que hacer algo, ¿me entiendes? Y luego le dije, agarra aceite de oliva, hazlo, frotas duro, que se haga caliente en tu mano y le sobas el estómago y lloras, ¿verdad? No, es puedes hacerlo, ¿no? Es como tú mismo organizas en tu mente algo, usas las oraciones y aplicas, ¿no? La palabra. A ver, ¿ahora qué me estaban diciendo? Ok, Shalom. Yo soy Julia, dice María Martínez. Julia, a ti te dije del aceite de oliva. Ok, no recuerdo a quién, pero una señora. Hola, Yesvan Morales. ¿Dónde vives tú, Yesvan Morales? Porque sos de Guatemala. ¿En dónde vives? Hola, Yudisa. Aquí esperando, dice, tan tarde, ya a las 9 de la noche. Ay. Saludos desde Bogotá, Lucy Flores. La luna está preciosa. Sí, mañana es que está así como bien llena, el 14 de cada mes judío. Se hacen estas oraciones que te las voy a enseñar para que tú ya sepas, ¿no? Porque ves que hacemos en Rosh Chodesh, ¿no? Al principio, pero el judío hace esta oración allí cuando la luna está bien llena y es como para traer suerte, dice. O sea, suerte, es decir, para que tengas como que un buen augurio, dice, ¿no? Es el Salmo 19, dice Leti. ¿Cómo así? Oh, creo que sí. Oh, tú lo haces, Leti. Creo que sí. Ajá, ahí está el Salmo. Ok, vamos, pues está en la página 200. O 190. 198. Sí, ajá. Sí, esa es. Pero no solo el Salmo 19, son varios. Se llama Birkat Halevaná, se llama. Es muy bonito y muy importante. Mañana en la noche. De la 197 hasta la 202. Hasta la 202. Y luego hay un video en YouTube que yo lo pongo junto. O sea, empiezo con esto y tengo el video, porque en el video hay varios códigos que no están acá. Entonces yo pauso y el video y voy aquí. Es como que lo hago en conjunto. Muy importante habituarte a hacerlo. Birkat Halevaná se llama.
aquí esperando, dice. Lo digo, ok. Saludos desde Bogotá. A ver, sí, pues le di. Esther Mariel de Jesús Taveras. Hola. No, de nada. Te estoy enseñando un poquito lo que yo hago, ¿verdad? Que con una amiga fue que empezamos a hacer esto una vez y ya luego lo hacemos siempre. Muy importante. ¿Cada cuánto, pues? Maribel Pérez. No es Maribel Márquez, ¿verdad? De Guatemala es Maribel Márquez. Oh, pues el 14. Tú tienes que estar viendo el calendario hebreo. Tú vas a Google y pones calendario hebreo 2020. Y ahí te va saliendo cuándo es la fecha. Lo que sé que es mañana en la noche. Es el 14. Yeah, ok, sí es cierto. Yo lo hice un día que me sentí mal y en el ombligo me puse un algodón empapado con alcohol. Puedo dar fe. Ok, tú hiciste esa oración, Debbie. Ok, sí, pues es una oración donde hablas de todo tu sistema digestivo, digamos, de tu estómago, porque habla de orificios, ¿verdad? Vas al baño. Todo. Aquí por la boca, pues es lo mismo porque es vómito. Dice que tenía vómito y diarrea. So, todo ese sistema donde... de los orificios, ¿ves? O sea que las oraciones tienen un propósito cada una, ¿verdad? Y luego tú usas un remedio natural y lo pones en la... lo recitas sobre la medicina y te lo tomas, ¿verdad? Y tu fe. Así es que funciona. Ahora, pues, hay otros cabanos que nos dan, ¿verdad? Que nos da la pastora, que hemos sacado de videos que hay en los códigos que hay en los secretos de los salmos. Ahí te dice... Hay uno que es con el Salmo 92, que ahí te dice, agarra un kelif, lo llenas de agua con mirto y haces unas oraciones. Eso, ahí hay cabanos, pues hay de muchas partes que hemos sacado cabanos. También aquí en este Sidur hay códigos que podemos hacer. Ok, hola Raquel, shalom. Oh, la madre hace poco dio un cabanot para la vesícula. Ay, no sé, fíjate. No, y como tantas clases que son y a veces son... Yo últimamente veo que todos los días casi, no te sé decir, para la vesícula biliar, no lo vi, fíjate. Y a veces como son de 3 horas, yo lo que hago es que adelanto la plática, porque hay un tiempo donde platica con ustedes, entonces yo lo adelanto porque 3 horas es bastante. Entonces no lo veo todo, ¿ves? Es muy efectiva. Giselle Mariel, ¿cuál es muy efectiva? Esa oración. Un buen masal, dice. Un buen masal, sí. Esa es una palabra hebrea, como un buen augurio, sí. Una buena suerte, pues. Aquí son las 11 de la noche. Ah, mira, me esperas. Oh, Alexa. Pero tú no eres Alexandra. Si ahí son las 11 de la noche, no, porque Alexandra de Ecuador, allá es la misma hora de acá. So, tú eres otra Alexa. Pues qué bueno que me esperas. Yo ya no pensaba entrar, pero dije, voy a entrar un ratito ya, porque me estaban preguntando ahí, entonces digo, vamos a platicar un rato. Porque, no sé por qué, pero el Sidur no lo usan ustedes. Es bueno que lo usen, que agarres, conforme tú lo vas usando, después se te hace tan sencillo, ya no sentís como que hubo tantas páginas, muy difícil, ¿no? Entonces es bueno que te habitúes a estarlo usando. Emma Gómez, bendiciones, hermana. Tu cara siempre la veo, Emma Gómez, desde el principio, ahí estabas. Me acuerdo desde el principio que empecé a grabar videos, allí te veo. Gracias. A ver, Shawatov, amada, buen inicio de semana, sí. Lo que no he hecho es Abdalá, pero escuché un rabino que dijo un día que si hago Abdalá más tarde es como que el Shabbat todavía está ahorita. Se lo alargo el Shabbat. Cuando ya hago Abdalá, ya terminó Shabbat para mí. Lo que hice hace como una hora fue el lavado de las manos, el que se hace para prosperidad, que se llama... no es el Netilat Yadaim, es aquella vasijita de plateada que tiene una tacita pequeña. Un día les enseñé esa. Ay, tengo que buscarla. Se hace el Birkat Hamazon, que se hace con un pedacito de pan, que comes pan y dejas el pedacito de pan y haces la oración. Ese es el Birkat Hamazon, ¿no? Se hace con una vasijita de agua y te lavas los nuditos aquí. ¿Saben cuál estoy hablando? ¿No? Esa la hice yo ahorita. Bueno, hace como una hora. ¿Qué clase?
Es que, ok, si se le... Gabriela, ella, ok, según la hora, pues es que en alguna clase ella da uno, y así en varias clases ella da como separados, ¿ves? No te sé decir. Hay que esperar siempre, cuando ella te habla, te enseña, pues ahí tienes que anotar. Porque yo no te sabría decir en qué clase, porque tantas clases y en todas, más de... Yo he visto, oh, este atributo te dice, este atributo sirve para tal cosa. Entonces como que siempre anda dando atributos, entonces no te sé decir en cuál. Creo que en el horario hebreo es mañana en la noche, porque, ajá, el lunes es 14, pero si el lunes es 14 de mes, empieza la noche anterior, o sea, mañana en la noche. Esa es la que tienes que hacer, Leti. O sea, que tú lo has hecho, Leti. ¿Te lo pasé yo eso o tú sabías? Bueno, está en el sidur azul. Si tú agarras este sidur y lo pones a ojear y a leer en las letras chiquitas, ahí te da la explicación. Es muy bueno que lo hagas. Como, a ver, leamos, dice, ¿qué es el Birkat Halevana? Ok, dos veces lo tiene aquí. Tres niches. Okay. No escucha muy recio que estaba hablando ahí mi esposo. Se escucha muy recio. Me dice si se escucha muy recio, así les digo que le bajen al volumen. Cooper, habla más bajito, please. Okay, voy a leerte, mira, dice, el Birkat Halevaná, ¿verdad? Dice así. Esta bendición es dicha cuando ya han transcurrido 7 días completos desde el molad o novilunio. El molad o novilunio, ese sería otra, no sé cuál es esa. El momento en que la luna comienza su ascendente, como a subir. Cuando ya han transcurrido 7 días completos desde el molad. El último día para recitarla es el 14, o sea, el 14. Bueno, creo que se puede hacer antes, pero dice que el último día para decirla es el día 14. ¿Ves? Entonces, mañana en la noche. La bendición sobre la luna debe ser dicha de noche, con la luna claramente visible en el cielo, sin que sea ocultada por ninguna nube. Pero a veces yo no la he visto y igual lo hago, porque sé que es el 14, entonces digo, bueno, no la miro, porque no siempre se mira, ¿ves? Depende del clima. Pero bueno, el 14, o si ves la luna, pues es muy bueno ver la luna y empezar a hacerla. Ok, dice, debe ser dicha debajo del cielo, no debajo de un techo. O sea que tiene que ser afuera. A veces está frío, pero yo tengo mi ventana en la sala grande, entonces yo ahí estoy parada viéndola. A veces no lo vamos a hacer perfecto, como dice, pero te lo leo para que sepas cómo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no es que esté escrito en piedra, porque si yo no puedo salir, lo voy a hacer de todas maneras. Digamos que está lloviendo, imagínate, igual yo lo voy a hacer. O si estuviera nevando. Yo sé que la luna está llena, porque ese día ya está llena, el 14. ¿Ok? Ok, so, sin que sea ocultada por nube alguna, dice. Debe ser dicha debajo. ¿Ves cómo es el judío de estricto? Que ellos en el Shabbat ni siquiera tocan un botón. Yo una vez cuando fui a Florida hace varios años, fui a una sinagoga en Shabbat y después de Shabbat ellos comen todos ahí en la sinagoga y había un tiradero que botan comida, los niños, ¿no? O sea que ahí es como una fiesta y nadie recogía nada. Y yo dije, qué cochino, se miraba bien cochino porque lleno de... Los niños botaban pan y todo así tirado. Yo decía, ahí el pan, no siempre digo, ay, no, eso no se debe botar, pero es como que se lo toman muy al pie de la letra, ¿ves? De que ahí lo dejan tirado. Entonces, no somos de esa cultura, ¿verdad? No tenemos el 100% lo que ellos hacen, ¿no? Ok, pero tratamos, ¿no? Yo no pierdo la bendición, yo igual lo voy a hacer, ¿me entiendes? Aunque no esté afuera. Fuera, bueno, lo he hecho afuera cuando el clima está así calientito, pero de lo contrario me meto. ¿Ok? Ok, entonces, al recitar el versículo... Oh, mira, hay un código, dice que al recitar el versículo, y hay una línea en hebreo aquí que no sé cuál es. Espérate, 4. Oh, mira, al recitar el versículo, quiere shameja. Ok, es que aquí está todo en hebreo en esta parte de acá. Al recitar el versículo, quiere shameja, cuando contemplo tus cielos, hay que mirar a la luna, hay que mirar la luna en el cielo. Ok, cuando hagamos esto y donde dice, al contemplar la luna y en el cielo, tienes que verlo. Lo dices y lo miras.
tiene una clave allí. Si ellos lo dicen, hay cosas bien claves que hay que hacerlas, ¿ves? Porque dice al recitar ese versículo, ¿ves? Porque ahí hay un código. Cuando contemplo tus cielos, hay que mirar la luna en el cielo, pero no mirarla más desde el momento en que se comience a decir la bendición. Ok, mira la luna y ya empiezas a decirlo. Oh, ya sé, porque dicen ellos, cuando empiezas a hacer esto, miras el cielo, miras la luna y haces todo esto, ya no miras para arriba, pero cuando llegas a ese versículo, ahí sí la miras de nuevo. Hay que hacerlo porque tiene su significado. ¿Por qué? Porque en esa línea, en esas palabritas hay un código. Y al verlo, tú como que lo haces rema en ti. ¿Ya? Un ciego no debe recitar la bendición. Debe escuchar la bendición, pues claro. Ok, debe escuchar la bendición pronunciada por otra persona y responder amén a su bendición. Es que este párrafo yo nunca lo he leído, ¿sabes? Yo solo lo he hecho porque sé que es bueno y como tengo el video de YouTube donde te dice, te va diciendo los pasos, yo simplemente lo hago porque yo digo que, bueno, esto no es hasta la primera vez que lo estoy leyendo. En el mes de Av, esta bendición es dicha después de Tish B'Av con respecto al mes de Tishri. Puede ser dicha antes de Yom Kippur o inmediatamente después de Yom Kippur. Termina. Bueno, esas son cosas que ellos dicen, ¿no? Que en tal fecha, ¿no? En tal fiesta, ¿no? Y empieza con el Salmo 19. Ya, voy a poner el link de la oración. Voy a buscarla, ¿ok? Esa oración. La voy a poner el link ahorita aquí. Porque es muy importante tenerlo. Porque hay partecitas, como te digo. A ver, bendiciones sobre la luna. Porque cuando lo estoy haciendo, yo veo que en el video hay unos códigos que se te hacen así grandes la letra. Mira, y tú tienes que ver eso. Es importante que tu ojo lo escanee. Ok, aquí te lo voy a poner. Ok, entonces lo voy a poner aquí en el video. No sé si lo pueden grabar o hacerle clic y ahí te queda. Míralo. Si le puedes hacer clic, al hacerle clic se va a ir a abrir. Ahí está el video de la luna. Entonces lo tenés ahí guardado. Ponerle como decir like al video o save el video ese para que te quede en tu lista de tus los videos que te gustan, pues. Porque es muy importante. Mira, te voy a leer lo que dice aquí en este video, ¿ya? Ay, esta cosa que no me hace caso, hombre. Dice, a ver, en el video este, ¿no? Dice, el secreto del Salmo 51. ¿Por qué? Porque por ahí está el Salmo 51 en todas estas páginas, ¿ves? Que eso es lo que menciona en este video, pero en realidad está casi todo lo que están en estas oraciones. Pero es conjunto que lo hago por los códigos, ¿ves? Leti Kruger, acá en mi país está muy nublado y creo que mañana voy, hacerlo igual, como te digo, desde tu ventana, mírala y hacerlo adentro, no lo perdas, hacerlo. Okay. Entonces dice, ¿verdad? El secreto que el Salmo 51 encierra. Esto estaba escuchando a un rabino decir ayer que ese secreto del Salmo 51, esa frase que está ahí, trae suerte, dice, daba la gematría y todo, y decía, la gematría de esto es una palabra que trae suerte, ¿ves? Entonces dice, ok, el secreto del Salmo 51 encierra el misterio de las riquezas, ¿verdad? Y peor que ves que viene un tiempo de escasez, ¿no? Un tiempo de escasez es como para hacer lo más posible códigos para traer prosperidad, ¿me entiendes? Ok, el secreto del Salmo 51 encierra el misterio de las riquezas y de la prosperidad en el mundo. Cuando ves el video que te digo, ¿verdad? Y dice, está ligado a la luna llena porque esta simboliza la plenitud de la luz del sol. A ver, que el video va caminando y lo tengo que leer. Bueno, a la cosa que ahí te va dando, ok, ahí te va explicando qué hacer, ¿no? Ese secreto es cuando la luna está llena, dice del 13 al 15 de cada mes judío. Ok, hoy se puede hacer, pues también. Lo que sé que aquí dice, el último día es el 14, entonces ya se me quedó que el 14 es el día que yo, el último día para hacerlo. Todos los judíos del mundo salimos a celebrar, dice, que la luna se ha llenado de la luz del sol. O sea, que al estar llena es como que eso simboliza, pues. Y cantamos con todo el corazón el Salmo 51.
Ok, el Salmo 51 dice, este secreto encierra grandes misterios con la prosperidad y riquezas en este mundo. Leemos el Salmo, el Salmo 19 para comenzar el Moed. Dice, no sé qué será Moed. Quizá esas oraciones. Luego decimos en voz alta la siguiente oración. Suri ba olam hazeh, bego alile olam haba, behol karne reshaim. Cuando tú veas el video, ahí te va a salir. Ahí te puse el link. Entonces, bueno, es muy importante que lo hagas, ¿ya? Ahí lo dejamos, ya les quedó. Entonces, en el Sidur Azul les dije, ¿verdad? Página 197. Ahí empieza el Salmo 19. Y así va. Tienes que leer todo eso y ver el video mañana en la noche. ¿Ya? El último día es el 14 de cada mes. Y terminaría en la página 202. Ajá, 202. 197 a la 202. Está el PDF. Ok, Leti dice. Así, espérate, a ver, quiero leer qué decís. ¿Quién me pone esta manita así? June Legend. Shabbat Shalom, Children of Israel. ¿Y quién es él? Bueno, a ver, ¿qué significan? ¿Qué cosa? Ok, deja ver, voy a regresar qué están diciendo. Ok, problemas con vesícula. Salmo 62. Cambiar forma de alimentarse por 24 horas. Comer papaya y agua. Ok, voy a hacerle foto a este comentario. Es, hay que anotar eso, ¿verdad? Entonces, comer papaya y agua y los siguientes 7 días solamente jugo de piña. Dice, no anótela. Ok, pero está bien la nota, hermana. Gracias, Debbie. Lo de la luna, tú me lo pasaste, hermana. Gracias. Ok, Leti, sí. Es bueno. Entonces, te lo pasé hace poco, ¿verdad? No me acordaba, pero... A algunas le he pasado, pero pienso que es bueno que todas lo tengan. Porque imagínate, si viene tiempo de escasez para el mundo, pues para la tierra tú tienes que preocuparte por hacer algo, ¿me entiendes? Para que en tu casa, pues, haya... no falte el pan, ¿no? Y claro, tienes que verte qué puertas abiertas tienes, porque también las bendiciones no entran si tú tienes puertas abiertas, ¿no? Entonces tienes que ponerte a cuentas con Dios, no puedes estar mal, estar en pecado y estar haciendo los códigos, no te van a funcionar. Estela Bernal, ¿cómo estás, hermana? Esa clase fue donde le habló a una pastora que estaba pensando en ella. Oh. Ok, pues... Acá en mi país estará nublado. Ok, pues igual hacelo, Leti, no lo perdás. Algo escuché de esa clase, pero no recuerdo que pues... Bueno, ahí háganle clic a esa... Al video. No sé si después dicen que se borra, no sé. Para que lo puedas tener. ¿Qué significan? Ok, no entiendo tu pregunta, Alexandra. Oh, pues ya la estaba leyendo ahorita. Para prosperidad, para buena suerte. Las riquezas, dice, el secreto de las riquezas. ¿Por qué? Porque ellos saben, el pueblo judío, ves, ellos tienen sus rabinos, gente sabia de mucho tiempo atrás que se han metido con Dios y les ha dado los códigos, les ha revelado los códigos secretos de la Torá, ¿verdad? Entonces, como que este libro es un libro de pura medicina, ¿me entiendes? Está lleno de códigos. Ellos tienen aquí la parte en hebreo, mira, si tú lees acá en español o en la fonética y luego escaneas ahí, eso algo va a pasar en tu alma, te va liberando tu alma. So, este libro tiene muchos secretos, muchos códigos, muchas como una receta, ¿ves? Que te juntan los códigos y te dicen, esto es bueno para que en tu casa haya prosperidad, hazlo, ¿me entiendes? Ya les leí ahí lo que dice, pero tú lo puedes leer en la página 197. Si no tienes el Sidur, pues en el PDF está. Ahí lo puedes leer. Es muy bueno que este libro... Alguien está pidiendo una oración ahí. Ok. Ya le vamos a decir, una hermana está pidiendo oración. Ya lo voy a leer ese mensaje. Ok, Raquel. ¿Cómo influye esa bendición en lo que la luna es nuestro planeta? ¿Cómo así? ¿Cómo influye esa bendición en los que la luna es nuestro planeta? Ok, no entiendo, fíjate. Oh, la luna es tu planeta.
Pues yo como que he escuchado que cada mes tiene un astro, pero no, eso sí no sé. No he aprendido nada de eso. Recibí bien que empezaste. Raquel, recién vi que empezaste. Ok, Betty, ¿cómo estás, Betty? Hola a todas. Ok, ¿pueden poner en la página en el Facebook? La página. Todas las páginas son como unas 7 páginas. Pero en el Facebook está el PDF de este libro. Si vas a la página de Lea, donde yo tengo esa página, ahí lo tengo, mira. Así se ve la fotito del azul, ¿no? Como que la luz no está. Ahí está, mira, en la página de Lea. Birkat Shelomo, ese yo lo puse. Solo le haces clic ahí, ve, y se va a abrir el libro. Aquí presionado donde dice PDF, no se mira, se ve tan iluminado. Ay, no. Ahí está, mira. Bueno, ahí está. Hacele clic y ahí está todo el librito. No sé por qué tengo tanta luz aquí. Ahí está, mira. Y le vas haciendo así. Está todo el librito. Son muchas páginas. 1100 páginas. Entonces ahí tú vas. Eso lo puedes usar para hacer la mirada en la mañana. Vas ahí, lo abres y empiezas a recitar las oraciones. Página 197. Ok, voy a regresar al video para ver qué me están diciendo. Ya, pues todas las bendiciones que están aquí son buenas. El rabino Rabbi Shimon Bar Yochai era un rabino que él hablaba de la Torah, ¿ves? Y como siempre, el pueblo judío ha sido perseguido, ¿no? No recuerdo quiénes eran los que lo metieron a la cárcel porque él hablaba de la Torah. Y luego él se escapó con su hijo y fueron huyendo a una cueva y allí estuvieron por 13 años viviendo en la cueva, estudiando la Torá. Y cuando ellos estuvieron ahí estudiando la Torá, dice que vino el profeta Elías, vino un ángel, vinieron varios personajes y le enseñaron los códigos secretos de la Torá. Y ahí él estudiaba, estudiaba. Y un arroyo de agua nació allí, dice, y un árbol ¿de qué era ese árbol? Algarrobas, un árbol de algarroba, y ellos se alimentaban del árbol de algarroba y tomaban agua del arroyo. Eso se alimentaron por 13 años, estudiando los secretos de la Torah, y de ellos es que se hizo este libro. Y hay otros rabinos también, es como una recopilación, ¿ves? Aquí está todo lo que ellos recibieron, y como que lo iban anotando, ¿no? Tenían sus pergaminos, ¿no? De todo lo que ellos recibían, y al pasar de los años hicieron una recopilación. Y es bueno usarlo, ¿ves? Lo que ellos recibieron no es cualquier cosa. Ay, pásamelo a mí también, dice Emma. No tienes la página de Lea, Raquel, Rebeca, Lea. Ahí yo pongo todas las cosas. Lo puedo poner acá si no la tienen. Hola, Enalvis Castillo, gracias. ¿Cómo haces el Mikvé? Pues el Mikvé, hay lugares donde se hacen, pero no todo el mundo tiene dónde. Entonces en la tina, como yo lo he hecho, lavo bien la tina así muy bien con cloro. Y luego pues la lleno más de la mitad. Y una vez que lo estaba haciendo sentí un puño de sal, echarle un puño de sal. Y luego hay unos salmos que se recitan antes. Y luego pues te metes y te sumerges. Depende las veces, 3 veces, 7 veces. A veces que tú quieras sumergirte usando la gematría, ¿no? El 3 que es lo completo, el 10 para nunca jamás. ¿Entiendes? Tú usas las veces que quieras meterte y recitas los salmos antes de meterte al agua y luego pues ya te haces el mikve. Y mikve pues es un baño purificador, para purificarte, pues. Lo que he escuchado es que es bueno siempre hacerte un mikve antes de Shabbat. Todos los viernes, antes de que caiga Shabbat, hacerte un mikve. Ok. Pues sí, entonces. ¿Dónde está el PDF? Ok, pues en esta página, Rebeca Lea. No la tienes. Creo que la tengo aquí anotada.
Te voy a poner ya el link. Esa página yo la hice porque ahí solo estamos gente que aprendemos de las raíces hebreas, porque yo tengo en mi Facebook normal, tengo familia que nada que ver con esto, ¿verdad? Nada que ver con las raíces hebreas. Entonces, luego yo pongo algo y ahí como que me ven raro. Dicen, ¿qué es eso? ¿No? Porque cuando pongo cosas de Hanukkah o cualquier fiesta judía, rápido ahí como que se espantan, ¿no? La de Purim. Por eso hice esta página. Ahí está. Ahorita la puse ahí. De Raquel, Rebeca, Lea. Ahí pongo todas lo que les hablo. Oraciones. Entonces, vas a esa página de Facebook y ahí están. No, Graciela Navas, debes sumergirte. Debes sumergirte, sí. Lo que hago yo que me pongo que me hinco un poco, me tapo la nariz y me tiro así todo. Puro pescadito. Caigo hacia el centro, me levanto otra vez. Cada vez tiene que meterte toda, levantarte y luego otra vez. Así. Puro pescadito. Con cuidado, pues, de no golpearte, ¿no? Ok, so ya te dije del MIGBE, ya te puse el PDF, Emma Gómez. El libro se llama Sidur Birkat Shelomo. No es muy vieja esa página, es nueva. No creas que hay muchas cosas, ahí te vas para abajo y ahí vas a verlo. El Sidur es el Sidur Birkat Shelomo. Aquí está, creo que este sí lo van a poder ver bien. Ajá, Birkat Shelomo. Es el sidur que se usa para el hombre, porque el de la mujer es mucho más delgadito, ¿no? Pero este es mejor, este es bueno que tú lo tengas. El de la mujer tiene muy pocas oraciones, es como bien simplificado. Ahora, si tu esposo estudia de las raíces hebreas y está bien metido con Dios y tu esposo lo hace, pues tú haces el de la mujer, ¿no? Marta BTH. Hola, ¿qué me puede decir, por favor, cómo hacer el lavado de los ojos con mirto y qué salmo recitar? De los ojos, hojas con mirto. El que te dije de... Es el Salmo 92. Ok. Pero no son los ojos. ¿Los ojos? Busquemos aquí. A ver, Salmo 92. Es que ese está muy bonito también. Busco así. Salmo 92. Serie Secretos de los Salmos. Allí hay muchos, muchos muy interesantes cosas. Muy interesantes videos con Cabanot y todo bien con el Salmo y te explica bien todo eso. Ok, voy a ponerlo. Salmo 92. A ver. Míralo. A ver, le voy a hacer clic. Los secretos de los salmos. Dice Salmo 92, el salmo de la fortuna y el honor. Vamos a ver. Dice, el secreto de hacer fortuna y de recibir altos honores. Existe un secreto antiguo. Bueno, después tú miras el video, ¿ya? Pero ahí te lo dice. Dice, Mismor Shir Leyom HaShabbat. Un salmo para el día de Shabbat. Y ahí te dice que agarres una vasija. Por ahí te lo va a decir al final, creo. Poner dentro, ok, mira, dice, poner dentro del kelí hojas de mirto y hojas de la vid, hojas de uva, ¿verdad? Luego, cantar tres veces el salmo y lavarte la cara, dice, con agua de kelí, ver hacia el norte, a ver dónde están tus enemigos, y pedir a Kadosh Baruj Hu que cumpla el deseo. Bueno, ese está muy interesante, ya lo puedes tener ese también. Ahí te va, cuando lo vas haciendo, ve los códigos. O sea, pues, obsérvalos. Ok, dice que el kelí dice es nuestra vasija, nuestra alma que necesita ser corregida. Bueno, que el mirto, dice, son los secretos del cielo.
y los secretos de la cábala, que es Torah cábala, ¿verdad? Ok, eso ya te quedó ese ahí. Quiero ver qué me están diciendo. Antes uno se baña normalmente y después se hace el mikvé. Yo creo que sí, primero te bañas, sí. Es que sabes que yo cuando lo he hecho, después me baño, pero fíjate que no, porque como me acordé que yo escuché un rabino que dijo eso, que no. Primero te bañas, así cuando tú te metes, es que cuando en el agua tú recitas todos los salmos, ¿verdad? Y el agua que tiene la sal y todo eso es como que te purificaste y que esa agua se te seque. Cuando sales, te quedas con esa agua en el cuerpo. Sí, primero te bañas. Shabbat Shalom, y ya se fue el Shabbat, ya se va a ir, ya voy a hacer Abdalá. Yo deseaba tener ese sidur. Bueno, ajá, y agárralo, está en PDF, Giselle. Y di, no tengo tina, ¿puedo hacer oración en...? Pues sí, fíjate, si tú no tenés tina, ni no tenés un río, hácelo así. ¿Me entiendes? Hácelo así. Entonces no le puedes echar sal porque es la ducha, ¿no? Yo lo haría, porque si no tengo tina y no tengo río, no tengo forma de hacerlo, yo lo haría. ¿Por qué no? Y pones el agua así caliente. Listo, entendido, dice Graciela Navas. Ok. Bueno, ahí está el libro. Tienes que ver todas mis publicaciones, que no son muchas, no tiene mucho tiempo esa página. En mi Face tengo que compartir, solo yo pongo, porque todos mis contactos, ninguno estudia. Ajá, sí ves, y luego ahí se ponen a decir, ¿qué es eso? No entienden. Entonces, aquí sí me gusta en esa porque todos hablamos lo mismo, pues. Shabbat Shalom desde Paraguay. Marina Aquino. ¿Cuántas veces se lee el Ketoret al día? Bueno, yo lo leo en la mañana antes de encender mi incensario. Siempre haces el incensario en las mañanas, ¿no? Antes de empezar el día. Ahí pones la oración del Ketoret y cuando ya se... Ok, lo lees o si no, puedes poner un video que está en YouTube del Ketoret. Ya cuando la oración terminó, allí enciendes el incensario. Y luego no sé si tienes tiempo para hacerlo otra vez, pero creo de noche ya no se hace. Pero en la mañana, con que lo hagas una vez, está bien todos los días. Yo así lo hago todos los días. En las tardes, a veces. Yudisa Valdés. Hace un tiempo la madre me dio un cabanot para los ojos porque tenía una infección. Ok. Muy fea. Y era hacer un té de zanahoria y mirto. Ok. Y recitar el Salmo 66. Wow. Hay que anotar esto. Ah, no lo tenía. ¿Ves que como hay tantos cabanos que ya da? Ok. ¿Ves? Era de la vista, mira, y te dio jugo de zanahoria, ¿ves? Y ya pues mirto, ya le da. Pues mirto son los secretos de la Torah, secretos del rey, del cielo. Tiene muchos significados. Pero también, ¿sabes que yo hice un cabanot hoy? Porque tú, ok. El niño, mis hijos, los dos trabajan donde sacan sangre, ¿verdad? La gente dona sangre. Entonces, él estaba haciendo un trabajo cuando dice que le brincó una gota de sangre en el ojo. Fíjate qué terrible. Una gota de sangre de la persona le brincó al ojo a él, adentro del ojo. Ay, dije, qué barbaridad. Porque ya que entró la sangre de otra persona es algo peligroso. Y luego ahí le hicieron el examen de HIV y toda esa sangre, y esa sangre estaba bien, pero a mí no me gusta, nunca yo quiero que alguien me dé una transfusión de sangre porque en la sangre de ellos hay muchas cosas que ellos vienen arrastrando generacionalmente. En la sangre hay tú no quieres la sangre de nadie en tu cuerpo, ¿verdad? No es nada bueno. Yo lo que pienso que haría, si en un caso yo tengo una cirugía o algo que me tengan que interferir, lo que recomendable es que una semana antes tú vayas donde donan sangre y te sacan la sangre tuya. Y la tienen lista para si en la operación tú necesitas sangre, ¿verdad? Porque ves que el cuerpo produce más sangre. En fin, es muy malo eso. Entonces, yo estaba, piense y piense, qué hago con este niño? Porque le entró sangre de una persona en su ojo, en el ojo izquierdo, dice. Entonces, ya van como una semana de eso. Entonces, ayer ya me preocupé, porque estaba diciendo que se sentía medio raro y... Entonces yo dije, bueno, hay que hacer algo. ¿Qué hago? ¿Qué cabano hago, verdad? Entonces yo digo, bueno,
entró a su sangre. La sangre del hombre entró en su ojo. Cuando el cuerpo, si tú comes algo con sangre, el cuerpo, según la ciencia, dice que tu cuerpo no desecha la sangre. Eso dijo un rabino, que la ciencia dice. Que si tú comes, digamos, ¿verdad? Una carne que tiene sangre, digamos, ¿verdad? Aunque esté cocinada, cuando tú la comes, tu cuerpo no la desecha, sino que la sangre se adhiera a tu sangre. ¿Me entiendes? Y eso es malo. Eso es muy malo. Entonces yo digo, bueno, si los frutos rojos son para limpiar la sangre, pues yo dije, jugo de granada le voy a dar, ¿no? Solo iba a dar una copita de jugo de granada cuando no le iba a dar una grande copa porque no se lo va a tomar, ¿verdad? Entonces yo dije, una copa chiquita, pero no tenía ninguna copa chiquita, pero tenía un contenedorcito nuevo plástico donde yo pongo mis aceites, pero era cuadrado, mira, y yo cuando lo vi, yo sentí, este es, porque cuadrado también está el 4, como decir, el mundo, el norte, sur, este y oeste. Y yo dije, esto es importante, este símbolo, yo lo sentí. Entonces le eché en el cuadradito así nuevo, todo lo llené lleno de jugo de granada, ¿verdad? Y yo sentí, a esto le hace falta el rocío de la mañana, pero como la atmósfera está contaminada de muerte por el COVID, recuerdo que una vez dijo la pastora que agarras agua y pones a hervir agua, dijo, con mirto. Y las hojitas, el agua de mirto, dijo, con gotero, dijo, se la agarras y se lo echas a lo que le vas a hacer, lo que necesitas que le ponerle rocío, ¿verdad? Entonces yo herví el mirto, entonces agarré ese contenedorcito que te digo, ese cuadrito, le eché 3 gotitas de mirto. Yo sentí hacerlo así, porque yo estaba pidiéndole al Eterno, ¿qué remedio le doy a este muchacho? Porque tengo que limpiar su sangre, ¿me entiendes? ¿Quién le va a limpiar la sangre? No se la limpia. Dice mi hija que el cuerpo toma 2 minutos, dice, tu sangre está en tu corazón. Dice que toma 2 minutos en cuando bombea la sangre y la tira para todo el cuerpo y vuelve. En 2 minutos esa sangre contaminó toda su sangre. Y yo no sé ni de quién era, ni qué cosas habían en esa persona. Imagínate, ¿qué sabe Dios que había ahí, verdad? Entonces yo dije, no, eso está peligroso. Dije. Entonces ya se llegó el día, hoy dije, tengo que darle un remedio. Entonces hice eso, le eché las gotitas del mirto, de la agüita de mirto, y ese es como el rocío de la mañana. Aquí hay una cosa del rocío muy linda, fíjate, en este libro, porque el rocío de la mañana tiene mucho significado, ¿verdad? Lo voy a buscar mientras te digo, porque eso es muy importante tú tenerlo, ¿ves? Habla del rocío, ¿ves? Mucha gente dice que el rocío de la mañana es nuevas son cada mañana tus misericordias, ¿verdad? Pero también hay muchos más significados. En fin, le di eso así, mira. Jugo de granada con el mirto. Y le hice la oración en el Salmo 119 para sanar el ojo izquierdo. Yo armando en mi mente un remedio, ¿me entiendes? Porque tenemos códigos anotados, pero si no viene ninguno de esos a lo que yo estoy pidiendo ahorita, yo lo voy a armar, ¿me entiendes? Eso no está mal. Yo sé mi hijo, yo sé cómo el Eterno me va guiando, pues. Entonces yo sentí, bueno, jugo de granada para limpiar la sangre. Le recité ahí el salmo para sanar su ojo, ¿verdad? Porque por ahí le entró. Y luego agarré aceite de granada. El ojo izquierdo le dije, ok, tu ojo, aceite de granada, declarando que se limpia, ¿verdad? Su ojo, porque ahí entró esa sangre. Y así se lo hice y sentí muy especial y muy bonito. Y luego dije, bueno, por si las moscas, yo lo voy a hacer también, porque según un estudio que vi en el internet, en un video de los científicos, ¿no? Dicen que el niño varón, el ADN del bebé varón, no del de la niña, el del varón queda en tu mente, en el cerebro de la mamá, dice. O sea, en la mamá siempre está el ADN del hijo varón, allí está. O sea que para mí me hace fácil hacer un cabanot por el hijo varón. Yo me lo tomo y por mi hijo, y aquí está. Yo digo, que aquí en mi mente, en mi cerebro está parte de mi hijo, ¿verdad? Entonces yo declaro sanidad, se limpia su sangre de esa sangre que entró de ese hombre, ¿verdad? Y yo oré y hice esa medicina, ¿ves? Tú tienes que ver cómo haces tus medicinas para tus hijos, ¿no? Para ti. Si tú te enfermas, tienes que saber, tener una idea bastante de las oraciones, de los símbolos, qué sirve para qué, ¿me entiendes? Como esa señora que me dijo que el niño tenía mucha diarrea y vómito. Bueno, yo digo, el aceite de oliva es firmeza. Vamos a declarar firmeza en su sistema digestivo que está débil, ¿verdad? Y con esa oración. ¿Ok? ¿Qué me dicen de esto? Ya te voy a leer esto que está aquí tan bonito del rocío.
Bendiciones desde Juárez, Nuevo León. Hola. Ok, pues. Ok, dijo Salmo 92 de la vasija. Oh. Ok, está bonito entonces. Ella lo dio también, ok. Bueno, a mí me gusta hacerlo con ese video porque en el video ahí salen las letras así, mira, hebreas, y ahí están los códigos como que ya entrelazados, ¿ves? Y yo digo, a mí me gusta hacerlo así porque lo estoy observando con mi ojo, que es un escáner, ¿verdad? Y mi ojo, mi alma es judía, entonces hebrea, pues al yo verlo me ayuda. Eso me ayuda. Boker Tov, buena semana. Pero el té no es para lavar, tomártelo, es para lavarte los ojos. Oh, ok. Así para hacerse en los ojos. Ok. Está bonito ese cabanot, Judisa. Gracias. Un salmo para infección vaginal. No lo sé, pero yo que tú agarraba un agua en una vasija, un poco caliente, y le echas sal. ¿Y qué oración le podrías hacer? Para echarte ahí y que entre esa agua con sal allá adentro. Hola, Steven, venga a saludar a mis amigas. Yo les platico de usted. Ahí está. ¿Y qué oración? Pues habría que buscarla. Habría que ver qué sal. Vení, Steven. Ok, pues. Ok, no quiere venir. Sí, pues infecciones vaginales. Habría que buscar. No te sé decir, pero. Si el mikvé es para purificación, en el mikvé, ahí con la sal, allí tú oras para que se limpie esa infección, para sanar ahí. Porque una vez yo iba a hacer un mikvé a una señora que me estaba preguntando y yo sentí que recibí que ella tenía que, el agua salada tenía que entrar, ay, que el agua salada tenía que entrar allá adentro, ¿me entiendes? Allá adentro de su vagina. Pienso que puedes hacer la del mikvé. ¿Ok? ¿Por cuántos días me aplico el té? Dice, ay, pues tú sabrás, puedes hacer tres, que es lo completo. Tienes que aprenderte el significado de los números. Para ella, tú aplicarlo depende de lo que tú quieres. Pienso, el 10 es nunca jamás, para que nunca jamás vuelva eso a ti. Shalom, hermosa Raquel Bella. Elsa Martínez, ¿cómo estás? ¿De dónde eres, hermana? Elsa Martínez. Claudia Bermúdez, Shalom. Marta, cuando haces el té lo pones en la nevera y lo haces hasta que te sanes. Oh, ok. Ok, entonces, si ella te dijo así, pues así. Yo digo un decir, porque si me preguntan y yo no sé, pues ahí tú pensás, tú pones cuántos días tú quieres, el 3 es lo completo. Depende de lo que tú quieras representar. Porque imagínate, en un caso a veces no te dice y ya no pudiste preguntarle y no te digo. Entonces tú tienes que, ay, se me movió eso. Tú tienes que pensar y usar tus números. No es igual, tiene que tener un efecto porque tu fe, ¿verdad? Es lo que tu fe es la que lo hace que funcione, que pase un milagro. Porque mucha gente hace estas oraciones, yo he visto, y no reciben. Y eso estaba oyendo un rabino que dijo eso, que en realidad no todo el mundo va a ser igual, depende de la fe que tenga. Porque mucha gente no lo hace y no pasa nada. Esto está interesante, dice Alma C. Hola, hermana Carmen, ¿cómo estás? Saludos. Silvana López, Shalom. Anita, mi hija desde que nació tiene problemas de alergia nasal en la nariz. Ah. Tendría que, no sé, fíjate, voy a ver, voy a pensar y a ver qué siento. Si yo siento algo, te digo. Anita, a ver, voy a tomarle foto aquí ya. A veces de repente siento que viene la inspiración, como que el Eterno me dice algo, ¿ves? Desde que nació, dices tú, que tiene problemas en las alergias. En su nariz. En la nariz está el discernimiento, como en la piel también, ¿verdad? En la piel y la nariz está el discernimiento. Y el problema es desde que nació, o sea que eso está desde que ella estaba en el vientre.
Hay que ver por qué. Y ahora tiene 17 años. Imagínate, toda una vida así. Por eso es muy importante el día que va a ser tu parto. O sea, todo tu embarazo tú tienes que estar orando. Y el día que es tu parto, tienes que invocar a los ángeles. Tienes que hacer muchas oraciones porque ahí pueden pasar cosas que van a marcar tu hijo para siempre. Yo trabajé con una señora que me dijo ella que cuando ella nació, como que tragó, ella tragó no sé qué cosa cuando iba naciendo de su mamá. Y por ese líquido que ella tragó, dijo, toda la vida ha padecido del estómago que le hace malas comidas. Toda una vida, imagínate. Entonces, si tú que ya conoces ahorita del Eterno y de los códigos que hacemos, de todo lo que está en la Torah, cuando vas a tener tu hijo, es de que tú vayas preparada ahí para que tu parto sea normal, sin ningún problema. Pero voy a ver, Anita, ¿ok? Tú vete en tu embarazo, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber afectado esto a la niña? ¿Ya? Aime Martínez, soy de México, Culiacán. Van a ser las 8 de la noche. Oh, ok. Una hora de diferencia. Aquí son las 9:53. Rocío Urbina Gallegos. Apocada, Monterrey. Tengo varias gentes de México. Mucho gusto. México, pues, está al lado de Guatemala. Tengo mi amiga que viene de México, en Chiapas, de Chiapas. Gracias, igualmente, que el Eterno te bendiga. Gracias. Ay, qué padre, Maribel Pérez. Shabbat Shalom. This message is so... A ver, ¿qué dice Anita? Salmo 7, verso 7, dijo Bacheva, para la infección vaginal. Ay, mira, ahí está. Así juntan cada quien sus notas y aquí lo... Entre todas juntamos, ¿ves? Con agua, con sal, eso sí. Agua con sal caliente. Y este salmo que ya está diciendo. Ya armamos aquí un cabanot. No sé qué habrá dicho la madre ahí, pero si no lo tenemos la información aquí, no hace mal que agarres agua, que es purificación, y le eches un puñado de sal. Y siempre cuando es como algo que lo calientas, que le pones el fuego, es el fuego del espíritu. Eso, hazlo. Estaría bien que lo hagas así. Ah, qué bueno lo que hiciste. Eso de ayudar mucho, me ayuda mucho para hacer por mis hijos. Ah, pues mira, yo hice, bueno, me hablas lo de jugo, ¿verdad? Algo tengo que hacer, no puedo dejar eso así. Imagínate, si dejo eso así, ¿qué sé yo qué había en esa sangre? No sabemos. Y yo, desde que ellos trabajan ahí, yo les digo, uy, no, qué feo, porque hay gente que va a donar sangre y me dicen ellos, gente que son homosexuales, prostitutas, gente... todo tipo de gente. Imagínate tú, gente que trae ahí saber ni qué cosa. Solo les pregunta o les hacen examen de HIV, okay, a la sangre, pero solo HIV, pero no solo hay HIV, hay muchas enfermedades. Hepatitis B, tanta cosa, ¿no? No, y no quieres la sangre de nadie tú. Pues sí, soy Elisheva Mars. Tú me ayudas muchísimo. Oh, gracias. Soy de Puebla, México. Elsa Martínez. Creo que me hablas por Messenger, ¿verdad? Ok, pues. Qué bueno que nos ayudemos mutuamente, ¿verdad? Porque me ayudan ustedes también a mí. Yo veo cuando les enseño algo o cuando hicimos el ayuno, yo vi una gran respuesta de Dios. Porque por haberles ayudado, como que me ayudó más a mí. Entonces, me conviene a mí. Me conviene, pues, ayudarles, ¿ves? Y así como en este grupito, mira, una dice algo que yo no sé y la otra dice y ahí lo vamos armando. Porque a veces sí cuesta tener todas esas notas. Cuesta, porque a veces si va, la madre va rápido, va hablando, entonces uno no anota todo. Y después dice, después lo hago. Y después al otro día te vas a trabajar y luego hay otra clase y otra clase. Entonces te pierdes, ¿ves? Pero aquí vamos juntando, miren las notas. Gilda Gorigotita, Gorigoitía, desde Chile. Consulta, ¿tú podrías conseguir mirto y yo envío el dinero? No puedo encontrar. Mira, busca en internet, porque yo compré por internet mirto. Anda a Google y pone mirto, semillas. Te llega por correo de cualquier país las semillas.
si no puedes comprar el árbol. Porque creo que hay países que, en Chile, sí, en Chile no se puede, como que dicen que está prohibido el árbol, pero la semilla la puedes comprar. Yo digo que la puedes comprar, prueba, nada pierdes con probar. Porque yo he mandado arbolitos, yo he comprado arbolitos aquí en Estados Unidos y le he mandado a gente a Florida, Carolina del Norte, aquí, ¿verdad? Porque un arbolito tampoco va a estar en una caja de correo mucho tiempo. Unos 3-4 días nomás, porque el arbolito necesita aire y agua, ¿no? Ah, pues sí, lo venden en Amazon, Roxana. Sí lo venden, pero aquí en Estados Unidos. Y ella está en Chile, y como que en Chile no lo pueden tener. Yo hice la limpieza del vientre y se me fue la infección urinaria, ¿no? Pero primero el Eterno me mostró la puerta. Ah, ¿ves? Sí, tienes que orar para ver cuál es la puerta. Pues. Como una señora me estaba preguntando hace un rato. Porque yo dije ayer, ¿verdad? El jueves. Para el niño enojado. Quema el cúrcuma en el incensario. Sí, una vez me dio a mí el Eterno eso. Para mi hijo me lo dio. Yo lo vi en una visión. No sé, yo lo vi. En mi mente yo vi cúrcuma en el incensario. Ok, ahora la señora me preguntó, ¿cuántos días quemo la cúrcuma en el incensario para que mi hijo se le vaya el enojo que tiene contra mí? Entonces ahí yo le digo, ok, entonces tiene enojo contra ti. ¿Por qué tiene enojo contra ti? Ahí hay algo que hay que sanar. Ya que el niño se sane del rencor que te tiene, entonces ya no te va a tener enojo. Porque a veces es que son coléricos, que son muy enojados, ¿verdad? Que esa área la tienen bien fuerte, entonces se usa la cúrcuma. Pero si hay un rencor ahí, hay que sanar esa herida. O sea, depende de la situación, del problema, ¿ves? Ok. Hola. Yo también soy de Monterrey, dice Leti. Oh, hola. Sí, creo que tus amigas están ahí conmigo. Creo que había varias de San Nicolás y de Apodaca. Saludos a todas, regias. Regia, ¿de dónde es esa palabra regia? Creo que es de Perú. Es que aquí sí están muchas clases, muchas razas, muchas gente de diferentes países. Creo que regio, dicen los de Perú. Es que yo soy de Guatemala y hay muchas como expresiones que son diferentes, pues, de cada país, ¿no? Chile, Argentina, tienen diferentes expresiones. Ok, so, tú le puedes mandar allá, pero yo escuché decir que en Chile no pueden, o Argentina. Pero ahí miren, ahí ustedes se mandan el arbolito. ya te tengo todos los días en mis oraciones a tu familia. Ay, gracias, Elsa Martínez. Ay, qué bueno, hermana, gracias. Es bueno orar unas por las otras. Maribel Pérez. Así es, Raquel. Hay personas que me deben y no me pagan. He hecho varios cabanos y pues he visto pocos cambios. Pienso que aún me falta conocer más y hallar las puertas. Ajá. Te deben y no te pagan. Ay, yo como que una hermana me preguntó eso y yo le mandé un código que encontré ahí para que te pague el que te debe. Deja ver si encuentro, porque fue una foto que le mandé. Alexandra, no sé si está ahorita Alexandra aquí, pero... con ella hablo. Cristina es. Cristina. A ver las fotos que le he mandado a Cristina. Porque sí, una vez me preguntó y yo conseguí un código en Kabbalah y Torah donde decía para que te pague quien te debe. Y también pues tú tienes que ver, ¿no? Qué puertas has abierto, ¿no? Pero... te va probando, haciendo de todo, y mientras tú vas orando, pues que el Eterno te diga, ¿no? ¿En qué? ¿Estás mal, pues? No sé por dónde se lo mandé. Ay, ¿dónde está? Es que a veces lo mando por Messenger. No por el WhatsApp. Bueno, voy a ir a ver al Messenger, ¿ya? A ver, las fotos. Así pues, a ver. Ayuda a recibir un dinero que nos deben. Aquí está. Espérate, pues voy a ponerla, ¿ya? More.
share. No, 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 la voy a share, ¿dónde la voy a compartir? Porque, ay, no, espérate, la voy a poner en mi página de Lea, ¿ok? Ahí está un código, pero aquí no lo vas a ver bien. Pero si vas ahorita ahí, lo voy a poner, ¿ya? Dice que se hace esto para cuando alguien te debe y no te paga, ¿no? Ahí está, ya lo puse. Entonces, ese código, pues, miremoslo cómo es. A ver, vamos a verlo. Porque tienes que ver. Ahí dice que es una segulot en el Salmo 36, dice. Ahí está la línea en hebreo. Entonces, tú lo lees y oras, ¿verdad? Pienso que lo puedes hacer viendo al norte, donde están tus enemigos. Ayuda a recibir un dinero que nos deben. Es un salmo de fertilidad. Ayuda a quedar encinta para las defensas de los animales. O sea, ayuda a quedar encinta y luego dice para las defensas de los animales. Como que si tu animalito se te enferma mucho. Contra una acción de despecho injusta, contra toda difamación, para que se extermine el mal. Ok, pues el Salmo 36 y luego ve, se dice, se ven esos códigos, los caneas, ¿entiendes? Ok, ¿qué más? Ya me voy. Una hora es mi límite. Y hoy entré dos veces por en esta semana, mira. Ya voy avanzando. ¿dónde íbamos? De nada, hermana. María. Gracias, hermana. María, ¿tú dónde las consigues? No sé qué cosa. Qatar. Jewish from Qatar, dice. Qatar, es... hola. Talal Hli. Jewish from Qatar, dice. ¿Quién sabe quién es? Sí, hay un código para cuando no te pagan y, no, y te deben. Voy a revisar mis notas, ¿ok? Ya puse una ahí que es ahí está el código y todo. Del aceite de aloe. Oh, ok. Yo también hice el aceite de aloe. Saludos. ¿Y qué códigos está cuando te roban el dinero? Ya lo puse en la página de Lea. Ahí está un código para que te pague el que te debe. Pero también tú mira, porque a veces si tú lo has hecho, después es como que tú lo que sembraste cosechas. Tienes que ver y pedir perdón. Así que lo que se hace en este mundo se paga. Pero puede ser que no sea tu caso. Entonces, a veces hay gente que es muy buena gente y por ser buena gente se aprovechan de ella. Entonces, no lo sé. Tú revísate. A ver, Magali Vázquez. ¿Cómo era la oración o el salmo para descubrir la verdad? No me acuerdo cuál era esa. Descubrir la verdad. Bueno, el Salmo 23 es para que el Eterno te revele en un sueño. Tendrías que hacerme recordar cuál es ese para descubrir la verdad. En Valdivia están rodeados de mirto. Oh, hay muchos mirtos ahí en Valdivia, dice. No sé dónde será, en México. Qué bien. Ahorita mismo tengo síntomas de gripe y la cabeza me está doliendo. ¿Cuándo toso? ¿Qué aplico? No será COVID, ¿verdad, Marta Zúñiga? Habría que buscar porque un salmo para la tos, no te sé decir. Pero si es COVID... Hay que usar el Salmo 9, recitárselo a una sábana con aceite de eucalipto. ¿Era el eucalipto, verdad? Ay, sí, ese era de eucalipto. Salmo 9 y te envuelves en esa sábana para que el virus se haga como suave, para que no sea fuerte y no te golpee, pues, y sea como una gripe. Espero que no sea eso, hermana.
Raquel, un salmo. Hace días me envenenaron a mi perro. Uy, no. Y aún está mal. Ya le di cosas que vi en Google y no le... Ah. Envenenaron a tu perro. Bueno, si le dieron algo, como cuando te dan una brujería o algo malo a comer, hay que purificar, ¿no? Entonces, uno en su, un bol con agua y le puedes echar sal, ¿verdad? ¿Y qué oración? Por ahí había lo que dije ahorita, que dice para el perro, para fortalecer al perro. Ahorita les leí, ¿verdad? Ese salmo. Ay, no, los perros, yo amo los perros, me da. Salmo 36 dice aquí, para la defensa de los animales, dice. Yo que tú lo recitaba todo el salmo allí en el agua y le das. Y orando, pues, pidiéndole al Eterno que lo sane. Ay, no, que me esperen de que me les pase. Yo... siempre en Shabbat les doy un pedacito de pan, porque ellas me vienen a pedir, cuando estoy haciendo la oración y yo pidiéndole al Eterno que no se me enfermen, ellas no se me enferman. Una vez les dio como un poco de arena, tuvieron, pero se les quitó, solo se les quitó. Y la chiquita, la blanquita, ya tiene 3 años. Y yo, porque aquí es tan caro la medicina del perro, y yo digo, tampoco voy a estar gastando un montón de dinero, ¿verdad? Y que yo las quiero tanto, entonces yo mejor oro para que no se me enfermen. ¿Ya? ¿Cómo se hace? ¿Cuál? El aceite de aloe. Ah, pues de la sábila, la tienes que cortar, ¿ves? La puntita así, y la dejas en agua, porque como que le tiene que salir una cosa fea que tiene, un líquido que la hace amarga, creo. Y al otro día, pues se saca la pura carnita, se licúa, o sea, la pura carnaza, ¿no? Se licúa y luego pones en baño María aceite de oliva y le mezclas el aloe. Pero busca en YouTube, ahí te pueden explicar más con detalle. Ok, hermanas, ya me voy. Ya me voy, bye. Tengo ganas de comer una granada que tengo aquí. Me la voy a comer antes que sea muy tarde. Tan dulce. Tengo que hacer Abdalá también. Se cuidan entonces, ya. Mucho gusto de verlas y que me miren, de leerlas. Bye, pues. Shabbat shalom. Bueno, ya no, pues. Buen inicio de semana. Bye.